conformó este grupo. Ay, qué bueno. Primero, ¿nos presentamos rápido? Sí. Sí, por favor. Hola, yo soy Nicole. Hola, yo soy Samantha. Hola, yo soy Jimena. Hola, yo soy Michelle. Y juntas somos... ¡Crisal! Oh, bueno. ¡Wow! Y yo tengo esta duda también, antes de que me cuenten cómo se formó el grupo. Ahora está esto de moda del K-pop, y dentro de esos grupos también cada quien tiene su personalidad. Ustedes tienen aquí los looks muy bien definidos. Gracias, pero ¿tienen un rol dentro de este grupo cada una? Claro. Por favor, sí, junto con esta presentación. Ok, pues yo soy como la parte fuerte del grupo, pues como pueden notar en mi outfit, tanto el corte, pues sí soy como un poquito más... Rebelde, más ruda. Y pues ya, eso es lo único que... Perfecto. Y que... también pueden decir si alguna se especializa más en cantar, en bailar, en algún ritmo en específico. Pues la verdad es que todas estudiamos lo mismo, le hacemos a lo mismo, modelamos, cantamos, actuamos, todo. No, bueno. Ok, sí. ¿Y tú? ¿Dentro del grupo? Yo soy la divertida. Ok. La divertida, la inquieta, la... Súper importante eso dentro del grupo. Las andas moviendo para todos lados, sí, así sí. La chispa. Chica, por favor. Yo soy como la parte más elegante, más formal, más diva. Ok. Pero igual pues en el grupo yo rapeo, soy la rapera. E igual la primera bailarina. Perfecto. Sí. ¿Tú? Yo pues soy... lo sexy. Okay. Todas tienen poquita de lo sexy, pero mi personalidad real, es la sí, sexy, o sea, el rojo intenso ya desde el pelo. Sí, desde el pelo y todo. Chicas, aparte, tú me acabas de decir que rapeas. ¿Tienes algún pedacito como para hacernos a capela? Ok, por favor. Las canciones. El de A Mi Sueño. ¿A Mi Sueño? Sí. Recuerdo muy bien lo que tú me dijiste, que al pasar el tiempo yo te daría. Pero te recuerdo la última banana, yo por siempre te amaré. ¿Quién fue la idea o cómo se fueron reuniendo? Todo fue a partir de un casting, y el casting fue realizado por Carlos Trejo, que es el hijo de Carlos Trejo. Entonces, sí, hermanos, sí. Familia Trejo. Perfecto. Sí. Y llegaron al casting y... Sí, todas hicimos un casting y pues... Tuvimos que cantar. Tuvimos cantar, bailar, actuar, modelar, actuar. Todo. Y el momento de la convivencia, porque yo creo que una vez que ya conforman el grupo, son muchos los eventos, tienen que estar preparando sí, ensayos. Sí. ¿Cómo es la convivencia? A ver... Pues es muy padre. Sí, muy padre, la verdad, la parte del tiempo nos la pasamos juntas. O sea, de lunes a domingo. Todo el tiempo. ¿Se termina mimetizando en algunos sentidos? Así de gustos, por la comida o palabras que repiten al mismo tiempo. Eso pasa entre grupos de amigas. De hecho, modos o palabras que alguna ya está acostumbrada a decir, la adopta la otra sin querer. Las frases. Y en lo difícil, algún problema, que alguna sea más intolerante en determinados aspectos que otra. Eso también no contemos únicamente lo bonito de la convivencia. Pues cada una tiene un carácter, ¿no? Ya. Pero pues hay que saberlo controlar. Y no me especifica nada. Así lo dejamos a la libre imaginación. O sea, pues por ejemplo conmigo me dicen que yo tengo un carácter más fuerte que ellas tres. Como más seria. Sí, un poquito más seria, más tranquila. También quería preguntarles alguna presentación que vayan a tener. ¿Sí? ¡Sí! El 4 de noviembre en la TNT. ¡Perfecto! Sí. Y ya que estamos... Quiero que ustedes también me presenten con este, vamos a poner hasta la música emotiva y todo, a Carlos Trejo que tenemos, pero a ver, ¿cómo? Vamos a ir con su música, con su grupo musical. Así que, ¿quién quiere presentar? Tú, ¿no? Ok, vamos a hacerlo como en el grupo, ¿no? Vamos a presentarlo. No se pierdan ahorita, allá abajito va a estar... ¡Los Casas! No, perdón, no. Los Casas. Ah, mire, escuchen la música, chicas, pónganse en mood. ¡Ah! Bajito, ¿qué es para ti? Los Casas. Ah, ¿y qué es para ti? Para mí es mi abuelo y lo quiero demasiado. Y conformé este grupo, chicas, represento un montón. Sí, claro. Es que no vamos a decir serias, estamos para. Sí, muchas gracias. Estamos compartiendo talento de ellas y de ellos aquí en la casa de Telehit, así que ¡va!